ante una crisis que se dio el fin de semana pasado de traer unos hermanos extracontinentales africanos de Peñas Blancas a Paso Canoas y dejarlos ahí en la intemperie viviendo en la calle, nos dimos a la tarea en la parroquia de asistirles con una comida al día. Los fieles de la parroquia junto con el pastoral social nos hemos dado la tarea de llevarles alimentos procesados, ya preparados, calientes a cada persona, que es infinidad, son más de 550 personas que están ahí, y es una iniciativa de la parroquia, nació en el seno de la parroquia para asistir a estos hermanos africanos que están en Paso Canoas. ¿Cómo ha sido la mecánica, padre? Los primeros días estamos desde el domingo, estamos trabajando, ya mañana vamos a tener 9 días de estar en esta lucha, a través de la recepción de víveres, no perecederos, arroz, frijoles, lo que son productos de la canasta básica que estamos llevando. De lunes del domingo al miércoles, la misma comunidad de la comunidad parroquial, no, la misma gente de la comunidad parroquial nos traían generosamente arroz, frijoles, productos que nosotros necesitamos para llevar. A partir del jueves, nosotros nos vimos en la crisis, pensamos que la situación iba a tener una solución pronta, pero al ver que ya se ha prolongado durante varios días y que esto va a seguir, porque es una crisis, nos dimos a la tarea de pedir ayuda a las parroquias vecinas, en este caso la parroquia de San Vito, la parroquia San Vito de Cotobruz, nos asistió ya el jueves, ayer viernes, con productos para seguir sosteniendo esta labor. Es una labor, estamos en el año de la misericordia, el Papa nos invita a poner en práctica las obras de misericordia, recordando aquel pasaje de San Mateo: tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me hospedaste, tuve sed y me diste de beber. Es poner en práctica el Evangelio. Padre, ¿cómo funciona? ¿Se preparan los alimentos acá? ¿A qué hora los llevan? ¿Cómo los reparten? Es una mecánica que ya la experiencia de estos días nos los ha enseñado. Estamos bajando, preparamos en el día y bajamos a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Estamos llegando con el alimento ya preparado en su recipiente, lo higiénicamente bien preparado para que cada persona al llegar allá se le entrega. Ellos ya saben cómo, ya nos conocen a nosotros, ya saben que vamos de la parroquia y que vamos identificados. Ellos mismos hacen fila para poder recibir la comida y la bebida. ¿Alcanza para todos? Lógicamente no, comenzamos con 175 comidas, porciones de comida. Lo hemos ido aumentando conforme la ayuda que nos va llegando, llegamos a 200, hemos llegado a 300, ayer se llevó más de 350, porque estuvimos reunidos, la pastoral Cáritas de Costa Rica, de Panamá, y estuvimos reunidos con el vicario general, el padre Edgar, ayer precisamente en el lado panameño, analizando la crisis. Es una crisis que no, con la cual vamos a tener que lidiar varios días, pueden ser meses, porque vienen entrando más hermanos extracontinentales del lado panameño. Eran al principio, el gobierno de Costa Rica trajo del lado nicaragüense a Paso Canoas 100, eran 100 africanos. Ese 100 se ha ido aumentando a 500, ya estamos llegando casi a 600. Entonces, lógicamente, la comida que nosotros llevamos es para la mitad de la población que allí se encuentra. ¿Qué pasa con esa otra mitad? Hay gente en Ciudad Neil, en Corredores, Golfito, que les está ayudando. Vieras qué curioso, esos días en la noche ha habido hasta choques de ellos porque por querer comida, por lograr una porción de comida, lógicamente hemos tenido que poner orden en el sentido de que no vaya a haber conflictos para que puedan, primero, las mujeres y los niños y los que más necesitan, que les pueda quedar una porción. El resto, ahí se la van a jugar, porque nosotros en realidad no podemos llevar más de 500. Nuestras capacidades se nos salen de las manos.
Pero llevamos lo que nosotros llamamos sándwich, panes con mortadela, embutidos que ya van preparados y en bolsitas. Para los que no les queda comida, los que no logran agarrar una porción de comida, le damos un sándwich que ya va también preparado desde aquí. Padre, una de las que nos preguntaban televidentes es que esta gente tiene un estilo de vida diferente, un tipo de comida diferente, han tenido que adaptarse, es complicado para ellos también. Bueno, la barrera del idioma, aparte de eso, la alimentación, que en esos países es muy diferente. Sí, lógicamente nosotros hemos tenido que conocer la cultura de ellos. No comen cerdo, no comen como nosotros que comemos cerdo, es la cultura de la que ellos vienen, muchos también son de otras religiones, árabes, se encuentran árabes, musulmanes, entre ellos, entonces lógicamente ellos no comen el cerdo, lo que más comen es arroz, frijoles y pollo, eso es lo que más están consumiendo en este momento. Padre, ¿cuánto tiempo más? O sea, yo veo aquí unas señoras trabajando, ¿cuánta gente está trabajando? ¿A qué horas trabajan? Si alguien quiere colaborar y venirse aquí a cocinar, a ayudar, ¿cómo hacer? Sí, en la parroquia, aquí en la cocina de la parroquia se ha dispuesto las instalaciones para poder preparar los alimentos. Toda persona que quiera venir a colaborar, a trabajar por esta obra, lo puede hacer, las puertas están abiertas. A partir de las 6:30 de la mañana, ya la cocina está funcionando para preparar los alimentos. ¿Cuándo va a terminar esta crisis? No lo sabemos. Ayer nos lo planteábamos la situación, nos decían los hermanos de Panamá, que es una crisis migratoria y con la cual nosotros tenemos que hacernos ya parte de nuestra rutina diaria. Como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados, estamos ayudándoles, por lo menos asistiéndoles con la comida, que es lo básico, la comida no se le llega a negar a nadie. Sí, realmente pues es algo conocido por todos, es un fenómeno realmente no solamente aquí de la zona de Panamá, sino que es un fenómeno mundial. Toda la parte africana está entrando a lo que es Europa, el Papa mismo está yendo a Lampedusa, la isla de Lesbos, él mismo, el Papa Francisco, él mismo ha albergado unas 4 o 5 familias en el Vaticano. Eso es un signo, perdona que lo interrumpa, es un signo importante para el mundo, ¿verdad? Lo que está haciendo el Papa en este momento. Sí, para mí el Papa no solamente quiere simplemente hacerse publicidad, sino lo único que quiere el Papa es recordarnos el Evangelio, que al final todos somos hermanos, a veces nos encumbramos demasiado, pero la vida nos va enseñando que somos vulnerables todos y en que en cualquier momento nos vemos sometidos a una crisis personal o familiar, o en este caso humanitaria. Y realmente por las condiciones de injusticia de los pueblos y los países, unos más, otros menos, pues la gente se ve obligada. Al final nosotros como iglesia no estamos llamados a juzgar por qué la gente sale, incluso lo que podemos hacer es también mediar ya las altas esferas, los obispos, con los gobiernos, las situaciones las instituciones de migración, pues es una crisis que ya se debe manejar, no solamente Costa Rica, Panamá, sino que se ve que es algo más amplio, que tiene que haber unos acuerdos más amplios, no solamente a nivel de países, sino también incluso a nivel de iglesias o de grupos o instituciones organizadas. Entonces, para nosotros los cristianos es el corazón del Evangelio. El padre Andrés decía que estamos en el año de la misericordia, y esas obras de misericordia, de comer al hambriento, estuve forastero y ustedes me hospedaron, nos parecía que eran cosas del pasado, como una pieza de museo. Pero realmente hoy, ante esta situación concreta, pues nosotros tratamos de responder en lo que se pueda, porque se ve que los esfuerzos son buenos, pero son insuficientes todavía, ¿verdad? Entonces yo me uno al llamado que hace el padre Andrés, además de felicitar al compañero, al hermano sacerdote y a la gente de aquí de ¿cómo se llama?, de Aguabuena, agradecer a todas estas señoras que están aquí, que dice el padre Andrés que ya están bastante cansadas porque ya tienen casi 8 días de estar cocinando. Entonces, bueno, agradecer a ellas y más bien invito a gente de San Vito y otras, yo sé que hay gente muy valiosa, cocineras que estarían dispuestas a venir aquí 3 o 4 días. Vamos a tratar de organizar eso para apoyar aquí a esta cocina,
para que no se les recargue mucho a ellos el esfuerzo, que yo sé que lo hacen con generosidad, pero el cansancio es propio de trabajos de estos. Yo agradezco a la gente de San Vito que también ha colaborado y vamos a seguir haciendo este llamado en las misas, a través de la radio Emaús, a través de STV, para que podamos seguir aportando víveres, alimentación. Se ocupa mucho artículos de higiene personal, toallas sanitarias, higiénico, pañales para los bebés, incluso recipientes para llevar la comida, porque eso va obviamente empacado y cada vez hay que pensar en recipientes para llevar comida. Y también hay que comprar gas y todas esas cosas, entonces el dinero también es bienvenido. Como el padre Andrés nos decía, en las oficinas parroquiales hay total disponibilidad de aceptar esas donaciones y también acá. ¿De cuándo está trabajando usted aquí? Hoy nada más. Hoy, pero vino a ayudar, que eso es lo importante, ¿verdad? Exactamente. Exacto, ¿y qué está haciendo ahí? Cuénteme. Ya cocinando frijoles. Dice que es lo que más comen, frijoles, arroz, frijoles y pollo. Y pollo y plátano. Por la cultura, sí, por la cultura de ellos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y eso qué es eso, frijolitos negros? Sí, frijoles negros. Bueno, usted tiene años de cocinar, me imagino. Ah, sí, tengo años. Bueno, y aquí el fogón está como a todo mecate, ¿verdad? Todo mecate está, como el fogón de Doña Chinda. Qué bueno, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué la motivó a venir a colaborar aquí? Bien, porque me da lástima esos tantos niños, tantos inmigrantes, y ya, y hoy son ellos, mañana no sabemos nosotros que en qué podemos. Entonces hay que servir mientras uno pueda. Yo estoy a mi alcance para, yo le he dicho al sacerdote, yo estoy disponible en todo momento para colaborar con ellos, que pobrecitos, me da lástima. Sí, la verdad que qué bueno que ustedes se hayan unido y ojalá que mucha gente más se una, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo le decía yo ayer a la moneda de San Martín, yo ayudemos mucho, ¿verdad? Porque no sabemos, pobrecitos ellos, y en eso estamos. Saida, bueno, aquí haciendo arrocito fresco, mire que, como lo decía el padre, es importante saber que se cocina con higiene, que se hacen las cosas lo mejor preparadas, Saida, así es. Sí, así es, aquí estamos cocinando todos los días, los alimentos que se llevan son frescos. Y buena calidad, ¿verdad? Buena calidad. Saida, ¿cuánto están preparando más o menos diario? Se está preparando más o menos 13 bolsas de arroz, 13, 14, es variable. ¿Desde cuándo está aquí usted trabajando? Desde el lunes. Es cansado, pero ¿qué la motivó a hacerlo? A mí me motiva ella y por ayudar, para que ellos tengan un poquito de comida fresquita. ¿Has podido ir a dejarles allá la comida? Ah, sí, solamente no fui ayer no fui. ¿Qué se siente cuando llegas con comida y ves ese montón de gente y no tener para darle a todos? Ya, y uno se siente un poco incompetente, ¿verdad? De saber de que ya y que el alimento, digamos, no alcanza para todos, pero en fin, ya y es lo que se puede hacer por el momento. Esperamos que a medida que pase el tiempo esto se arregle y si no, pues que recibamos más ayudas para poder cocinar lo que se necesite. ¿Cuántas cocinan aquí, Saida? Bueno, habemos 6, 7 personas. Siempre, digamos, hay una encargada de picar, otra de hacer el arroz. Están coordinadas, bien coordinadas. Sí, en coordinación. ¿Desde qué horas están aquí? Desde las 7 de la mañana. ¿Hasta que vayan a dejar la comida? Sí, cuando no se va, hasta las 5:30, 6, para terminar de arreglar lo que haya que hacer aquí en la cocina, lavar trastes y todo. Pero generalmente los que se van, ellos colaboran un poco, ayudándonos a dejar limpio. Didier, ¿usted también está colaborando aquí? Sí, ya tenemos 8 días de estar aquí con el padre colaborando. Estamos prácticamente todo el día porque es mucho el trabajo, poca la mano de obra que hay. En realidad nos hace falta muchísimo. Estamos pidiéndole a la gente que por favor pues se nos una a la causa. Es una causa maravillosa en la cual pues realmente nos llena de gusto, de satisfacción. Este año, el año de la misericordia, pues tener misericordia con el que más sufre, con el que está botado, con esos niños, con esas mujeres embarazadas. Ahí hay una gran necesidad, parece nunca acabar. Realmente, como decía el padre, hay que estar ahí para darse cuenta uno la necesidad que hay ahí con esa gente. Líder, me imagino que los niños no hemos hablado, pero ¿les han llevado leche o algo así? Sí, les estamos llevando pañales, está llevándoles leche, llevándoles galletas, juguitos,
Esos son los chiquillos que más necesitan ahí en este momento. Realmente los adultos pues sobreviven y salen adelante, pero los chiquitos me preocupa muchísimo, porque hay una gran necesidad. Están durmiendo en cartones, en el puro suelo, no hay colchonetas, se mojan las colchonetas, entonces hace falta colchones, ojalá inflables, que se puedan limpiar, que se puedan secar fácilmente, para poder brindarles una ayuda mejor. ¿Siguen abiertos aquí a recibir la colaboración y la ayuda de la gente de Cotoruz? Sí, realmente, pues esta parroquia de Aguabuena pues le recibe a cualquiera con los brazos abiertos, bienvenida a todas las ayudas que puedan llegar, tanto económica como mano de obra, que se ocupa muchísimo. Señoras, vengan a trabajar, realmente no sabemos hasta cuándo, hasta donde Dios nos permita ayudar, pues ahí vamos a estar. Muchas gracias, Dil. Para servirle, gracias. Bueno, aquí sigue la cocina, desde aquí, desde la cocina de la parroquia Medalla Milagrosa de Aguabuena. Cerramos este reporte especial en la cámara Francina y Vargas, la asistencia del padre Luis que nos trajo hasta acá, a conocer lo que se está viviendo con esta parte social tan importante. Pero usted puede ser parte, nada más póngase en contacto con ellos, se hacen una rotación de cocineras, como decía Zaida, para no chocar, para que no estén todas en el mismo horario, para que descansen otras, y también las ayudas están abierta, ¿verdad? Todavía está aquí dispuesto para que usted traiga sus víveres, ya lo dijo Dir, pañales, leche, en fin, porque estos hermanos lo necesitan.